Buenas tardes. En primer lugar, agradecer su presencia a los medios de comunicación que nos acompañan esta tarde. Hoy se encuentra con nosotros para firmar el convenio de cooperación educativa Rocío Cabrera, directora del Centro Permanente de Personas Adultas Giner de los Ríos, y nuestra alcaldesa Rocío Espinosa. La voluntad de este convenio no es otro que seguir velando por la educación en cualquier etapa de la vida y poder ofrecer a los adultos la posibilidad de adquirir y ampliar conocimiento para su desarrollo personal o profesional en nuestro municipio, Almonte, El Rocío y Matalascaña. Antes de ceder la palabra a las directoras del Centro Giner de los Ríos, me gustaría agradecer la dedicación, las ganas y el empeño que los maestros muestran día a día por los alumnos mayores que llegan al centro, para que no se desmotiven y sigan formándose personalmente y profesionalmente. Ahora sí, le cedo la palabra a Rocío Cabrera, directora del Centro Permanente de Adultos Giner de los Ríos. Buenas tardes. Soy Rocío Cabrera, como dice ella, directora del CEPER Giner de los Ríos, y un año más pues venimos a firmar el convenio, el cual nos sirve de mucha ayuda, ya que el presupuesto nuestro es cortito. Somos pocos maestros, pero muchos alumnos, ¿eh? Nuestro centro pasa casi 400 alumnos todos los años y somos 6 maestros solamente. Así que la ayuda viene muy bien. Con la ayuda del año pasado hemos montado en clases, la hemos puesto un poquito más informatizada, más digitalizada, porque la verdad es que para todos los planes que tenemos queremos que todos los alumnos utilicen los medios. Entonces nos ha venido muy bien. Hemos puesto cañones, pantallas, hemos comprado algunos ordenadores, etcétera. Además, porque nos lo exigen, que todos los alumnos hagan uso de los medios informáticos. Así que nos ha venido el dinero estupendo. Y con este, pues seguiremos. ¿Vale? Decía una cosita, estamos ya en periodo de inscripciones o prescripciones. ¿Vale? Un poquito de campaña de captación para que se entere la gente. Tenemos ya alguna, pero para que se entere. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias. Pues antes de cerrar el acto de firma, le cedo la palabra a Rocío Espinosa, alcaldesa de Almonte. Bueno, muy buenas tardes. Un año más, como dice nuestra concejala de Educación, Manoli, firmamos este convenio de colaboración con el Centro de Adultos Giner de los Ríos, con su directora Rocío Cabrera, a quien le damos la bienvenida. Y quizás mis palabras vayan, desde luego, dirigidas a admirar y agradecer la labor que los profesores de este centro, no sé por qué se acopla, los profesores de este centro pues realizan, ¿no? Me consta su grado de implicación, de motivación y desde luego su cercanía, ¿no? A todo el alumnado que por allí pasa, que como dice su directora son más de 400 alumnos los que pasan por este centro. Cuando tú vas a visitar el centro de adultos, la verdad es que ves un clima de motivación muy alto, no solamente en el profesorado, sino también en el alumnado, teniendo en cuenta que son personas adultas que están allí porque quieren aprender, porque quieren formarse, porque muchos han, o bien en su momento dejaron los estudios por distintas circunstancias personales o familiares, etcétera, y dejaron los estudios jóvenes y se dan cuenta, pasados unos añitos, que la formación es necesaria y por lo tanto encuentran en este centro ese lugar donde poder reengancharse a la formación reglada además. Y gente que, como digo, pues que a lo mejor pues gente mucho más mayor, que no tuvieron esa oportunidad de ninguna de las maneras de estudiar y que pues a lo mejor con 50 o incluso 60 años
pues dicen, oye, mira, yo quiero sacarme mi graduado o quiero sacarme mi estudio, en fin, que nos encontramos una horquilla de edad muy amplia. Y la verdad es que se da un ambiente muy bonito, muy bonito. Muy bien. Y muy buen ambiente, como dice la directora. Se queda enganchada, seguro. Dice la directora que la gente se queda enganchada. O sea, que el que entra en adultos se queda enganchado de la formación. De hecho, una cosa que traía en el tintero, porque me lo han Esperanza, la jefa de estudio del instituto, como nosotros estamos en colaboración, nuestros alumnos son alumnos del instituto. Entonces, me dijo Esperanza hace muy poquito, cuando se examinaron, ahora un par de semanas, que a veces hacía algo por el bachiller de adulto. Bueno, bachiller de adulto… Tengo que decir que… es que al no estar esto preparado como para un debate… No, pues, para que lo tenga en cuenta. No, sí, pero tienes que saber que el bachiller de adulto ha sido reclamado por este ayuntamiento a la Consejería de Educación, obviamente, porque las cosas que está planteando la compañera, como la falta de profesorado o demás, son cuestiones que le corresponden a la Junta de Andalucía y no al Ayuntamiento. El Ayuntamiento, pues aquí lo que hace es apoyar, ¿no?, colaborar en la medida, bueno, diría yo que por encima de las posibilidades del propio Ayuntamiento, porque a nosotros lo que nos tocaría es simplemente el mantenimiento de las instalaciones, no tendríamos por qué aportar ningún dinero al centro, lo que pasa que por convicción, por apuesta y por entender que la formación para adultos es muy importante para nuestro pueblo, pues nosotros queremos hacerle más fácil la tarea o ayudar un poquito al centro, ¿no? Pero sí que quiero que sepa la directora que a través de el IES Doñana se está gestionando en el propio IES Doñana la formación del bachillerato de adultos, una reclamación que se ha hecho tanto por el Pleno del Ayuntamiento, por la concejala de Educación, como por la dirección del centro del IES Doñana. Algo que obviamente está en manos de quien tiene las competencias para poder otorgarlo, que en este caso es la Junta de Andalucía. Pero la petición formal e institucional está hecha precisamente por esa necesidad. O sea que en tema de educación estamos pendiente y anticipándonos a todas las necesidades, porque como bien saben la educación para nosotros es una prioridad, lo ha sido a lo largo de toda la legislatura, primero en el marco de nuestras competencias, por encima de las obligaciones que tenemos, y en segundo lugar como institución, pues para dar voz a la comunidad educativa de cada uno de nuestros centros. Es decir, el ayuntamiento no solamente ejecuta sus competencias, que son, como saben, las del mantenimiento de los centros de primaria y la educación infantil, sino que nosotros pues servimos de canal de petición y de interlocución con la Junta de Andalucía, pues para las AMPAs, cuando se han reclamado aulas de educación, aulas de infantil, comedor, distintos servicios, servicios de apoyo intercultural, todas esas reivindicaciones que la comunidad educativa nos traslada a nosotros como ayuntamiento, nosotros reforzamos sus peticiones y las hacemos nuestras porque obviamente van en beneficio de nuestro municipio. Así que en ese sentido, quiero informar de esa tarea en la que estamos inmersas. En el marco de este convenio, que es en el que estamos centrados ahora mismo, pues la formación de adultos, como digo, es importante, nosotros la consideramos así, por eso firmamos este convenio, que aunque no fuera obligatorio, pues nosotros lo seguimos manteniendo porque nos parece importante colaborar con el centro de adultos y además de alguna manera reivindicar y pedir a la Junta de Andalucía que la formación de adultos no se pierda porque es la última oportunidad de mucha gente, para reincorporarse a la formación reglada. Y por eso quiero felicitaros por el trabajo que hacéis, Rocío, por toda la tarea, por la captación de alumnos que hacéis todos los años, porque ese centro está repleto para que nadie se quede fuera.
y bueno, vamos a seguir trabajando juntas, si os parece, para que todo el mundo tenga una oportunidad en esa formación. Claro que sí. Yo me quedo.